y fueron liberadas 4 de las 34 personas que trataron de reingresar a los Estados Unidos legalmente. Se trata de jóvenes soñadores que con esta protesta en activo tratan de evidenciar las fallas en el sistema migratorio y también piden por la reforma migratoria. Juan Carlos González permanece en Laredo, Texas. La primera en ser liberada, ya casi en horas de la madrugada, fue Elsie, quien a pesar de no pertenecer a la categoría de los Dreamers, se unió al grupo y pidió el ingreso porque su hija, quien nació en los Estados Unidos, padece parálisis cerebral. Gracias a Dios ya voy a poder llevar a mi niña a terapia y al doctor a que le hagan sus operaciones. Tiene un parol humanitario por un año. Fueron momentos sumamente emotivos. Vale la pena todas las noches, todo el sufrimiento, todo el dolor. Luego, durante la mañana, las autoridades liberaron a 4 Dreamers, quienes están acompañados por sus padres, entre ellos las hermanas Ingrid y Jessica, de 13 y 16 años de edad respectivamente. Ya estamos muy contentas, porque pues ya estamos aquí. Sin embargo, la alegría es a medias, porque verán a su hermanito, quien vive en Arizona, pero su papá se quedó en Nuevo Laredo, México, y de inmediato le notificaron sobre su liberación. Sí, pa, te quiero mucho, te cuidas. También fueron liberados Edith y Javier, con sus respectivos hijos menores de edad. Ambas familias provienen de Michoacán. Las liberaciones se han llevado a cabo bajo ciertas condiciones. Fueron dejados libres las familias, los jóvenes con sus padres, hoy bajo de parol del beneficio público, y también todavía están pidiendo asilo. Agrega que tendrán que presentarse en corte y la decisión definitiva sobre sus casos podría tardar meses y hasta años. Según nos explica el abogado, no se sabe a ciencia cierta a dónde es que serían transportados los otros jóvenes. Podría incluso ser a este mismo centro de detención. Tampoco saben exactamente cuándo podrían ser dejados en libertad. Lo único cierto hasta el momento es que se encuentran aquí en territorio estadounidense. En Laredo, Texas, Juan Carlos González, Univisión.